to points. <laughs> Bien, compañeros y compañeras que nos sintonizan a través de Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, Las Señales del Socialismo en el, en el Eje Metropolitano de la Ciudad de Mérida. Aquí Tatu Informe, esta vez desde la Plaza del Llano, de la parroquia El Llano, en el municipio Libertador, con los candidatos por el circuito, por los circuitos 4 y 5 a las próximas elecciones al Consejo Municipal. Eh, Guillermo Altamar y el compañero Juan Uzcategui. Opciones jóvenes, opciones que son una nueva cara, un nuevo liderazgo. Dentro de la revolución bolivariana, dentro de la propuesta de emergencia, nuevos cuadros juveniles que representen nuevas políticas para, para refrescar esta revolución que se construye día a día en nuestro país. ¿Cuáles son sus propuestas para este sector de esta media juvenil, de esta media universitaria? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, gracias a los compañeros de Tatu y Televisor, Televisora Comunitaria eh, Bueno, nosotros tenemos una propuesta enmarcada fundamentalmente en rescatar este municipio que se encuentra en manos de una gestión ineficiente una gestión ineficaz que reproduce pues finalmente toda la lógica del capital, ha fomentado la permisología a la construcción de grandes cadenas de centros comerciales en detrimento del derecho legítimo de nuestro pueblo, al acceso a la vivienda ha sido solo a través del concurso del gobierno revolucionario, nuestro compañero presidente Chávez y así también el compañero Nicolás Maduro, quienes han impulsado una política de construcción de viviendas para precisamente solucionar el déficit de vivienda que se encuentra en este momento en el municipio de Libertador. Nuestras propuestas básicamente giran en torno al rescate del municipio de Libertador, la elaboración de ordenanzas que permitan eh, potenciar a través del ejercicio y la transferencia de competencias al poder popular, que nuestro pueblo sea capaz de dirigir la gestión a través de precisamente de los órganos que que se encuentran establecidos para ello, eh, impulsar la creación del parlamento comunal, impulsar la elaboración de ordenanzas municipales que permitan efectivamente que nuestro pueblo elabore los planes de inversión, los planes de desarrollo, y que eh, enmarcados pues en desatar la potencialidad de las parroquias de los muni del municipio, eh, a través pues de la participación activa de nuestro pueblo en la toma de decisiones en torno al manejo de la gestión de la alcaldía del municipio de Libertador y efectivamente del Consejo Municipal. Bien, es importante destacar que los electores podrán encortar la propuesta de Guillermo Altamar en el circuito 5, que corresponde a las parroquias Arias, Sagrario, El Llano y Espinetti Dini del municipio de Libertador. Con nosotros también está Juan Uzcati, eh, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, al circuito 4, que corresponde a las parroquias JJ Osuna, eh, Juan Rodríguez Suárez y Domingo Peña. ¿Por qué es importante, Juan? Eh, la incorporación de sectores juveniles a estos espacios del Consejo Municipal. Nosotros, como jóvenes, pensamos que tenemos eh, nuevas ideas, tenemos nuevos retos que asumir. Eh, somos la generación de oro, como lo decía el comandante presidente, y nosotros bueno queremos venir a rescatar la ciudad de Mera, como lo decía el compañero Guillermo, de esa ineficiencia, esa ineficacia que la ha sumergido el alcalde Lester Rodríguez y que nosotros, bueno, queremos poner una media al servicio de todo el estudiantado. Nosotros desde el Consejo Legislativo estaríamos impulsando propuestas bastante importantes en lo que tiene que ver con el transporte para que el estudiantado pueda hacer uso de este servicio al igual que toda la colectividad mereña. De igual manera, nosotros en los planes de seguridad tenemos importante trabajo que hemos venido realizando con jóvenes de distintos sectores, donde bueno nosotros desde la cámara municipal tendríamos que elevar ordenanzas y aprobar recursos para eh, incentivar todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas, actividades culturales y por supuesto eh, nosotros desde la cámara municipal también estaríamos eh, promoviendo planes del el reordenamiento eh, territorial de acá del municipio de Libertad y por supuesto como lo decía Guillermo el problema de la vivienda que es uno de los eh, factores fundamental uno de los problemas fundamental que ha venido en los últimos años eh, solventando el gobierno nacional y que nosotros como ente municipal estaríamos también trabajando de la mano con ese gobierno nacional, ese gobierno regional y por supuesto en el rescate del municipio para que seamos un solo gobierno. El compañero José Colmenares, es otro de los compañeros que va acá en el municipio Libertador, en el circuito 3. Eh, de igual manera también hay otros compañeros que están en lo que son las suplencias a las concejalías. El compañero José tiene una trayectoria bastante importante, ha estado en el Instituto Nacional de la Juventud, es un un líder comunitario, un líder que viene de las bases, al igual que los otros compañeros que también van a estar con nosotros en la suplencia. Es decir, que nosotros tenemos un equipo conformado por bastante juventud, pero también por varios compañeros y compañeras que tienen esa experiencia a lo largo de mucho tiempo dentro de este proceso revolucionario, dentro de las distintas estructuras de gobierno y que bueno, eso es lo que va a garantizar tener un gobierno de altura en el municipio Libertador y por supuesto con nuestra candidata María Alejandra Castillo que es una joven también, una deportista, y bueno, estamos seguros que entre todos vamos a hacer un gobierno bastante sólido en el municipio de Libertad. Bueno, con nuevas caras, con nuevas propuestas, con nuevas ideas, el Partido Socialista Unido de Venezuela en Mérida, pues, da a conocer a algunos de sus candidatos para las próximas elecciones al Consejo Municipal el venidero 8 de diciembre del corriente año. Para Tatu y Televisión Comunitaria, Pedro Rodríguez en la Cámara, y quien les habla, Fabricio Martorelli. Adelante.